bueno, bueno. Anda, anda, anda. Bueno. Bueno, gracias por venir, señores periodistas. Simplemente para anunciar nuevamente de que el Departamento de Investigación Criminal ha efectuado nuevamente una importante detención policial de tres personas. Este caso estaba al mando del mayor Calero, que tenemos acá cerca, y el día de ayer, aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando ellos han estado efectuando, personal de acá de este departamento, ha estado efectuando patrullaje, ronda y seguimientos en la zona de Manzanilla. Ahí a la altura de Botijería Angulo Sur fueron divisados tres personas, quienes ante la presencia policial inmediatamente se dieron a la fuga. Ellos estaban en una motocicleta, de tal forma que se fueron hasta Mollendo, tercera cuadra de Mollendo, y donde ahí fueron perseguidos. Incluso ingresaron a un domicilio, quisieron salir por los techos, pero fueron capturados. Dentro de las tres personas tenemos ya debidamente identificados a Carmentalía Hernández, 25 años, alias Chito, y dos menores de edad, ¿no? Bueno, estos menores de edad, como saben ustedes, no se puede dar los nombres, pero sabemos que son conocidos como como Machete y Carlitos. Se les ha encontrado, como vemos acá, un arma de fuego. Hemos encontrado, ¿no? Vemos acá hay cartuchos y también acá hay droga, ¿no? Se le ha encontrado. De tal manera que vemos que hay 38 bolsitas de PVC y marihuana también, una bolsita vemos ahí. Se ha hecho el descarte y ha sido debidamente, ¿no?, comprobado por el personal de antidrogas. Como sabemos también, están ocurriendo una serie de latrocinios, como vemos a diario, que las personas son objeto de asaltos, robos en moto. Incluso a la persona que le acabo de mencionar, Carmen Talía Hernández, tiene también otros. Sí, por supuesto que tiene en la fiscalía, tiene ahí un proceso también por una mototaxi, ya conducía con dos sujetos más, y habían en el mes de junio y lo habían asaltado un transeúnte. De tal manera que con esto estamos combatiendo esta delincuencia a diario que viene teniendo en zozobra, con temor a la población, cuyo patrimonio, ¿no?, les arrebatan, les roban. Y esto, bueno, con estos operativos que estamos haciendo en forma diaria, como estamos viendo, estamos teniendo resultados positivos. La familia acaba de señalar de que los han sembrado su familia. ¿Qué pasa realmente? Bueno, acá sí, siempre, ¿no? Bueno, los familiares siempre tienden a salir en defensa de, ¿no?, de sus hijos, de su familia, ¿no? Pero en verdad están cometiendo hechos ilícitos a diario. Son familiares, deberían entender de que deben corregir a sus hijos, a sus familiares, porque hay dos menores de edad, ¿no? Y finalmente, si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a ver de quién también es la culpa. Si bien es cierto que aquí hay la sociedad, pero también los padres. Los padres, al manifestar esta situación, que no, que todo es mentira, simplemente están soslayando, ¿no?